Hoy nos convocamos una vez más para exclamar a voz de cuello, justicia para Hugo Espadafora. Vamos a proceder a presentar a la mesa principal. Es muy grato presentar a la doctora Rosa María Brito, médico, afamada escritora panameña y directora de la Fundación Biblioteca Nacional. A don Guillermo Sánchez Borbón, nuestro Tristán Solarte, aclamado escritor panameño, el ícono de la lucha por la democratización de nuestro país. Extrañamos su pluma fina quirúrgica en contra de los déspotas. Seguidamente, al señor Amir Valle, laureado autor de la obra Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre. Doctor Guido Espadafora, en representación de la familia del doctor Hugo Espadafora. Y por último y no menos importante, a la licenciada Briseida Blois Navarro, gerente de Prisa Ediciones. Que hizo posible. Seguidamente presentamos a la doctora Rosa María Brito, a quien invitamos que pase al podio. Buenas noches a todos los presentes, distinguidos invitados, vicepresidente de la República, sobre todo a la familia Espadafora. Yo le dije a Briseida que ella se preocupaba si iba a haber gente o no. Digo, mira, Panamá tenemos memoria, aunque quizás solamente con la familia Espadafora esto se llena. Así que hay que recordar un hombre que hizo un hito en este país. Es una especie, no se va a olvidar nunca. No por su muerte, sino por su vida. Todos los países deben tener una persona así en su historia. Mismo tuvimos a Victoriano Lorenzo y ahora tenemos a Hugo Espadafora, porque no se van a olvidar. Bienvenido a esta su casa, la Biblioteca Nacional. Para los que han venido antes, qué bueno que regresen. Para los que nunca estábamos aquí, espero que regresen, porque aquí tenemos muchos tesoros. Aquí mantenemos la memoria nacional viva de todo lo que se ha escrito sobre Panamá en inglés, en español, en francés, todos los periódicos, todo lo que ocurrió en esa época, todo lo que hemos hecho. Yo creo que este es el centro de la historia de Panamá. Así que les agradezco que estén aquí y por favor regresen. Yo quiero decirles que yo creo que Hugo Espadafora sigue vivo, porque yo escribí una novela donde lo puse. Me acordaba siempre que yo decía, Hugo tenía los ojos más penetrantes y más altivos que he visto en mi vida cuando estaba en una contienda. Y yo estoy segura de que eso fue una de las cosas que ocasionó su muerte. Yo no resistía verle la cara. Prisa Ediciones Santillán en Panamá presenta la primera edición publicada en el sello Aguilar. Esta histórica publicación, revestida de singular importancia, está ubicada en la colección Biografías, sin ser explícitamente una biografía. Se trata de una edición bien procurada y de un gran desafío, tanto editorial como de contenido. Se trata de un compromiso de tratar de saldar una deuda, una obligación de participación histórica. El escritor cubano, residente en Berlín, Amir Valle, ha sido el responsable de esta obra que testimonia el reconocimiento vibrante y palpitante de la vida de Hugo Espadafora, con todo el carácter humano, sincero y natural, con extraordinaria lucidez y amable narración. Esta histórica conmemoración en nuestro país nos reviste la singular importancia de proyectarnos al presente, al Panamá de nuestros días y a las futuras generaciones. Como ya se ha escrito, queda hoy atrincherado como siempre y jamás perderá su dirigencia ni beligerancia. Es la reserva, la potencia, el libro del pensamiento concentrado que se convierte en voluntad con fortaleza sinérgica. Los libros encienden energía, liberan la conciencia, despiertan emociones que solo se encuentran en la lectura. Esta es la relación más íntima que existe, porque cada lector sabe lo que siente frente al libro en la dimensión única del ser y el alma. Esta obra es dimanante de la naturaleza del escritor, Amir Valle, y del personaje, Hugo Espadafora. Amir realizó un trabajo extraordinario al andar los pasos de Hugo Espadafora, para destacar el papel del hombre tras la búsqueda del ideario libertario. Con la iluminación de una antorcha se entrega al lector una obra que también reviste y blinda alegrías
fortaleza como baluarte y defensa, la libertad. Logró acrisolar en esta obra el propósito de doña Estela Espadafora, quien se impuso como meta este homenaje a Hugo y que hoy por motivos de salud no puede acompañarnos. Ha seguido infatigable cada paso del proceso editorial con el propósito de ver publicada la vida de Hugo y en homenaje también a su amado don Carmelo. Para que las nuevas... generaciones lo lean abrevando, nutriendo a su sabiduría ancestral y telúrica que nos conduce a la dignidad. Este evento pletórico de sentimiento humano conmemora, nos orienta y fortalece con caudales humanos inagotables e invencibles. Revivamos en este magno acontecimiento la indiscutible fortaleza de la avalancha progresista que se viene dando en nuestra sociedad con la lectura de Hugo Espadafora Bajo la piel del hombre. Una vez más, Prisa Ediciones dice presente la inmensidad cultural que representa el Panamá de hoy, esperando contribuir al resplandor ascendente de nuestros lectores con alto sentido patriótico en la búsqueda de la democracia y la identidad nacional. Le agradezco mucho y me emociona mucho cada vez que pienso en Hugo, de que yo fui muy amigo y su muerte, la muerte de Hugo, precipitó, inició el proceso de caída de la dictadura. La muerte de Hugo fue una revelación para muchos que todavía creían que era posible vivir bajo el régimen que teníamos en ese momento. Yo creo que la muerte de Hugo les iluminó a todos. A todos, y a partir de ese momento se inicia la lucha que terminó con la caída de este régimen. Casi no pasa un día que yo no recuerde a Hugo. Nosotros fuimos muy amigos. Muy buenas noches a todos los presentes. Primeramente, quiero decir que me siento muy orgulloso de representar a la familia Espadafora en este podio esta noche. Primeramente, también deseo, en nombre de la familia, expresarle nuestra más profunda gratitud por la presencia de todos ustedes en este significativo evento para mi familia y para la democracia en Panamá. Al estar aquí, veo a tantos de ustedes que lucharon por la justicia y la democracia de nuestro país. De cierta manera, nos sentimos que estamos todos nuevamente unidos. Y eso es muy bueno. Este libro sobre la vida y pensamiento de Hugo ha sido un sueño que desde hace mucho tiempo anhelábamos y que hoy por fin se hace realidad. No solo porque al morir nuestro padre le hicimos la promesa de honrar la memoria de Hugo, sino también por ser un aporte a la construcción de la verdadera historia de nuestro país, para que todas las generaciones posteriores la conocieran y comprendieran así lo que motivó la lucha y el sacrificio de panameños como Hugo y tantos mártires de la dictadura. La omisión histórica que nuestros gobernantes en democracia han cometido en un intento de callar la voz de los ciudadanos que se han manifestado en contra de los intereses de acumulación de poder y enriquecimiento material a costa de quienes, actuando al margen de la ley, son más insensibles a necesidades reales de nuestra gente. Como muchos de los presentes conocen, este libro es un viejo sueño, el sueño de un pueblo, el panameño, de un apellido humilde, los Espadafora, y finalmente de este ser humano que ahora les habla. Se impone entonces agradecer, y quizás, perdónenme, sea un largo agradecimiento. En primer lugar y sobre todas las cosas, a Jesucristo, mi Señor y Salvador, por urdir ese plan divino que me trajo a Panamá y que, como muchos aquí saben, nos ha dado muestras de que su mano poderosa
ha estado bendiciendo desde el mismo inicio todo el proceso de investigación para la escritura de Hugo Espadafora Bajo la piel del hombre. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria que llueva sobre mi vida personal y profesional a través de este libro. Reconstruir la vida del doctor Hugo Espadafora Franco ha sido uno de los mayores retos de mi carrera literaria, como escritor y como periodista. Y ha sido un reto porque alrededor de su figura aún hoy existen oscuras lagunas de desinformación, tergiversación y conveniente ocultamiento provenientes de esas fuerzas siniestras que sobrevivieron a la dictadura de Manuel Antonio Noriega o de intereses sucios surgidos justamente en tiempos de esa dictadura y que lamentablemente veo hoy reproducirse en lo que sin dudas es un descomunal peligro para la democracia panameña. A esas fuerzas siniestras no les conviene que el pueblo panameño y el mundo por extensión conozcan a fondo dos verdades inobjetables. La primera, la persistencia de un pensamiento dictatorial camuflado bajo el disfraz de supuesta democracia en sectores muy estratégicos de la vida social, política y militar en Panamá. Y la segunda, que el médico y guerrillero Hugo Espadafora, a pesar de haber vivido apenas 45 años, es uno de los nombres que dignificarán eternamente la historia de Panamá, Centroamérica y América Latina, y sobre todo que en su pensamiento, en su humanismo y en su legado de vida se encuentran muchas de las claves que podrían traer a este país la verdadera unidad nacional en la lucha por ese país mejor para todos, por igual, con el que todos los panameños sueñan. Otra de las preguntas es si la figura de Hugo, por sus coincidencias como médico y guerrillero, podría compararse al Che Guevara. Pensar así, lo siento, es un enorme disparate. El Che Guevara, a pesar del mito que la izquierda internacional ha difundido, dejó evidencias claras de ser un aventurero, un amante de la guerra, un hombre violento y defensor de la violencia irracional como método de lucha revolucionaria. También, como ya se ha demostrado, aceptó públicamente y con orgullo su responsabilidad en los fusilamientos de cientos de opositores cubanos en los años iniciales de la revolución. Un ejemplo. En abril de 1967, en su mensaje a la Tricontinental, el Che escribió que un verdadero revolucionario debía tener, cito las palabras del Che, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Mucho antes, en carta a su novia Chichina Ferreira, comentó el Che: siento que mis orificios nasales se dilatan al saborear el amargo olor de la pólvora y la sangre del enemigo. Y en una carta a su esposa, el 28 de enero de 1957, es decir, cuando luchaba en la Sierra Maestra, 2 años antes del triunfo de la Revolución, escribió: estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Cualquiera que conozca, incluso mínimamente, la historia y personalidad de Hugo Espadafora, se negará a establecer una comparación tan absurda. Aquí encontrarán anécdotas de vida donde Hugo ama y es amado, ríe y llora, donde tiene miedos y dudas, donde acierta y donde se equivoca, en fin, donde se muestra desnudo en su más humana y diversa complejidad. Aunque soy un gran amante de la historia y uno de mis géneros preferidos como lectura es la biografía, desde el inicio supe que no debía escribir una biografía clásica, por 2 razones. La primera, que Hugo Espadafora era un hombre con una vida tan rica, convulsa y apasionante que parecía haberse escapado de una novela. Y la segunda, porque me ha parecido más interesante revivir a Hugo
a través de las anécdotas de su vida y hacerlo precisamente mediante esas anécdotas que pude confirmar totalmente por vías diversas. De ahí que esta sea una biografía novelada sobre la vida, sueños, muerte, legado y presencia de ese héroe que habitó siempre bajo la piel del hombre que fue Hugo Espadafora. Muchas gracias.